Hello, hello, everybody. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, chicos y chicas. Oh no. Oh, no. Ah, apareció la teacher. Oh, no. Apareciera. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue en las vacaciones, chicos? ¿Cómo la pasaron? Cuéntenme, Trabajando, teacher. cuéntenme. Working, Working. working. Ay, no, ¿no tuvo vacaciones, Pablo? No, nosotros no tenemos vacaciones hasta fin de año. De verdad. Ay, no, qué malo, no le dan vacaciones. No, el 6 y desgraciadamente el 6 cae domingo. Qué bárbaro. Ay, no, qué mal. What a pity. Qué pena. Ni modo. Definitivamente. Ni modo. Ah, pero Ay, qué en trabajo. diciembre nos desquitamos. ¿Y ahí les damos de vacación, Pablo? En diciembre nos dan, probablemente vamos al día 17 y regresamos hasta allá por el 2, 3. Ay, no, pero sí les dan bastante, eso es bueno. Alrededor de 18 días. Ajá. Está bien, entonces ahí se desquitan, como dicen. Le quitamos un poquito. Sí, así es. Mejor, ¿sabes? Bueno, vamos a ver, niños. Vamos a esperar a que los demás se puedan conectar para poder empezar. ¿Ok? Solo denme unos minutitos en lo que están conectándose los demás. Voy a abrir lo que es la asistencia y la plataforma. ¿Ok? Solo me dan un chancito y ya regreso. Vamos a ver. Hoy está muy chaparroso, ¿no? Vamos a ver. Okay. Vamos a ver. Ahorita vamos. Estamos bien. Vaya, ok, vamos a ver cuántos de ustedes están conectados, chicos, y ahorita empezamos. Estamos 14. Oh, now we are 15. Ok, so that means we can pass the list, right? But first of all, ok, vamos a ver. Enjoy, Talina, bienvenida, ¿cómo estamos? Hello, teacher. Hello, how are you, everybody? ¿Cómo les fue en las vacaciones? Now we have some of you that are new ones, right? Now we'd like to know you guys also, right? Okay, but first of all, we are going to present myself, okay? In this case, I'm going to present.
my information, okay? Just give me some minutes, guys. Vamos a ver. Con R es... With R, guys. Vamos a ver. Estamos. Hoy sí voy a jugar. Mucha bulla. That it is. Vaya, niños. Como siempre, ¿verdad? Pues vamos a presentarnos. Sean bienvenidos todos y todas a un módulo más de inglés para el trabajo. Presentándome, soy Teacher Roxana Elizabeth Vázquez y voy a estarlos acompañando en este módulo, durante este módulo que dura un mes, ¿ok? Vamos a ver, dice, bueno, vamos a hablar acerca de mi formación académica, siempre recordarles, licenciada en idioma inglés, opción de enseñanza, right? And my level or my work experience is where I have worked with Regal International right now, right? And I have 7 years of experience working as a teacher, English teacher, right? En la área pública también y en área, pues, privada en este caso. Soy facilitadora del idioma inglés en esta empresa, ¿verdad? Que es Regal International, trabajando con el programa de inglés para el trabajo, chicos. También trabajo en esta Santa Tecla, ¿verdad? Sitio oficial, ahí me pueden encontrar los días sábados. Ok. Vamos a ver, dejándolos de eso, vamos a leer, ¿verdad? Siempre recordándole, pues, las tareas, las evaluaciones, ustedes ya están identificados con eso, ¿verdad? Es necesario tener el 80% de las tareas y evaluaciones para poder pasar el curso, ¿verdad? Ya quizá por lo pide, ¿verdad? Mínimo, pero a mí me gusta el 100%, ¿ok? Ya les digo. Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase, ¿ok? También recordarles que todas las tareas y temas cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes. Bueno, en este caso hemos comenzado miércoles, pues vamos a terminarlas antes de cada miércoles. Quiere decir que martes deben de estar ya que INSAFOR siempre chequea, ¿verdad? Y toma los datos semana a semana. ¿Ok? Fecha límite para terminar el examen medio o midterm. Ustedes, pues, ya saben cuál es el midterm, la dinámica que tenemos que hacer, ¿verdad? Siempre se da en la segunda semana. Y fecha límite sería el 24 del 8 del 2023, ¿verdad? Sería día miércoles. La fecha límite también para terminar el final exam es el 3 de septiembre, ¿verdad? Perdón, de septiembre aquí. Error de dado, tiene que ser 9. ¿Ok? De septiembre del 2023. ¿Ok? Recordarles también que el manual pueden descargarlo, pero Marisol ya nos lo envió en el grupo, ¿verdad? Entonces usted puede descargarlo de ahí y puede imprimirlo. Acuérdense que hay veces que hacemos práctica en el manual, entonces es necesario que usted la tenga, solo escribe y evitamos estar copiando todo en el cuaderno. Así que, pues, usted lo puede tener a la mano, ¿ok? Vamos con lo siguiente, chicos. Requerimientos, chicos. Nombre completo al conectarse a la plataforma. Siempre nos da un caso que tengo dos Daniel, tenemos dos José, tenemos dos Peters, entonces tres confused, right? So that means you have to write your last name and your name in order to identify you, because if maybe you have some problems and you are going to be as a listener. So that means you have to identify your name in order that I can identify you, okay? That you are as a listener. Okay, always you have to connect your camera. Remember that is a rule that you have to follow. A menos que usted tenga una situación ya de mucho peso, ¿verdad? Donde usted no pueda conectarse con su cámara, entonces sí. Yo no les voy a hacer nada. Pero siempre póngame oyente, ¿ok? Listo. También recordarles que tienen que minimizar el ruido, ¿verdad? Alrededor a veces el perrito, los niños, a veces el gallo, a veces... Entonces, bueno, en la noche no se da mucho, ¿verdad? Pero en la tarde sí. Entonces, pues, cualquier cuestión, ¿verdad? Es evitarla. A menos que usted vaya a... Pues a participar, usted puede levantar la mano, se le da permiso, conecta su audio, participa y luego lo responde. ¿Ok? Y siempre recordarles que la participación activa es necesaria y tomada en cuenta en el curso, durante el curso.
¿Ok? Vaya, vamos a ver, vamos a la siguiente y nos vamos a cuestiones de la asistencia, chicos. Recordarles que la asistencia debe estar a un 100% en las clases. Acuérdense que son 120 minutos en los cuales usted tiene que estar activo durante la clase. Si no, pues le van a estar llamando porque usted no ha estado los minutos completos. Cumplir con los 120 minutos, que era lo que les estaba diciendo, asistencia, para poder hacerla efectiva. También recordarles que la asistencia se toma dos veces durante la clase, que es 15 minutos después de empezada la sesión y 15 minutos antes de finalizar la sesión. ¿Ok? Y se tomará como válida al escuchar present or I'm here teacher. ¿Ok? También tenemos que la sesión 1 disponible cada minuto. Bueno, eso es, también veremos, ¿verdad? Son 10 minutos. Si usted tiene alguna pregunta, ¿verdad? Pues yo me gusta hacerlo durante la clase. Creo que no hay ningún problema. Y recordarles también que permisos no están disponibles. La teacher no tiene permiso de dar permisos, ¿ok? Usted tiene que reportarse con los chicos del staff o con la administración cuando tenga alguna situación de mucho peso en el cual usted no pueda conectarse a la clase. Usted tiene que notificar primero a los chicos de administración o el staff para que ellos sean sabedores acerca de su situación y luego, pues, me pueden mandar un mensajito a mí, ¿verdad? Para yo saber por qué es la razón por la cual usted no se conectó. Pero primero, importante, notificar a los chicos del staff, porque no estoy autorizada para decirle, sí, mire, no está bien, ¿verdad? Entonces, no. Hay que reportarlo. Ok, y recordarles también el botón de silencio, o mute, cámara, chat, breakout rooms, que son los que vamos a utilizar, ¿verdad? Botón de preguntar por ayuda, ¿verdad? O pedir ayuda, y el respeto ante todo para la teacher y para sus compañeros, ¿ok? Y luego vamos con el schedule, guys. Este sería nuestro schedule, ¿ok? Sería la primera semana, sería del 9 al 16 de agosto, si no estoy mal, ¿verdad? Miércoles a miércoles. Y tenemos la sesión 2, que es la semana 2, chicos, que va desde el 10, el 17, sería acá, ¿verdad? Del 17 al 22 de agosto. No, sería hasta el 23. Que va 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, no, sería 24. Come on, ya estoy tocada. Pregunta. ¿Alguien me podría chequear cuánto ya de miércoles a miércoles? Please, ayúdeme, help me, help me, help me. De 8 miércoles a... days. 23, 23, ¿verdad? Ok, perfecto. Sería 17. Eso sí, ya sube conmigo. Ese. Sería 23 de agosto, chicos. I'm sorry because there are errors there. Okay, entonces el siguiente sería del 24, niños, al 31, ¿verdad? Al 30. Al 30. Sí. Ok, perfect, thank you. Entonces sería del 31 al 3 de septiembre, ¿verdad? De 2023, la última semana en la cual tenemos el midterm, la sesión también acá. Acá no se puso, pero sí está midterm. ¿Ok? Recuerden siempre que la última semana se hace el midterm. Al final exámenes. El final exam, el midterm. Ay, perdón. ¡Qué barbaridad! Me afectó la... Adaptation. Toda la vacación, niñas. Ay, no. Qué barbaridad. Thank you so much for remembering to me. Se les Ay, cayeron las fechas en la vacación, teacher. no, demasiado. Mire, lo solo lo estaba haciendo para ver si estaban pendientes. No, son bromas. I'm just No, kidding. No, I don't know what's sospeché. up. Este teacher va a decir. Ok, bueno, niños, entonces eso es lo que vamos a estar viendo y el sketch que vamos a tener, ¿verdad? Va desde el 9 de agosto hasta el 3 de septiembre, niños, que nos vamos a estar viendo y vamos a estar aquí pasándola bien y aprendiendo, ¿verdad? Con los chistes de la teacher. Ok, bueno, vamos a ver quién nos ha mandado mensajes. Buenas noches, quiero confirmar el inicio de la clase.
Daniel, ok, perfecto. Yes, of course. Buenas noches. Será el final del inicio de la clase. ¿Quién me escribió? Ajá, será de la administración, right? Ok, valios. Entonces empecemos. Vamos a ver. Déjame ver, voy a cerrar esto. Voy a dejar de compartir, chicos. Y vamos con lo siguiente. Bueno, tenemos chicos nuevos, ¿verdad? Y me gustaría, pues, conocerlos. Acuérdense que vamos a estar compartiendo todo un mes y es necesario, pues, estar en comunicación y conocerlos mejor para que podamos estar compartiendo todo. Ok, perfecto. Vamos a ver quiénes son los chicos nuevos. Vamos a ver, tenemos a Alex, tenemos a George. ¿Puedo llamarlo George? ¿Jorge? Ok, perfecto. Good. Vale. Tenemos a Lisette, tenemos también a ver. Salvador, Wilfredo, Cristina, Beatriz, tenemos, ok, perfecto, vaya, vale, vamos a empezar. Ok, vamos a empezar con los chicos, vamos a empezar primero con George. Ok, George, tell us something about you, please. Good evening, my name is George Arthur, my name is Diaz, and my Shani. Okay, nice to meet you, George. I can hear you very well, but welcome to this course, okay? Thank you so much. Okay, perfect. Thank you so much. Vamos a ver. Well, we're going to continue with Alex. Okay, Alex, could you tell us something about you, please? Yes. My name is Alex Enoptramides. I am 29 years old. Mm-hmm. I from the what? What? I guess there are interruptions. Okay, already get it. Okay. I from the San Salvador. Okay. No, I live in San Salvador. I'm mm-hmm. sorry. I live in San Salvador. My favorite, how do you say, pasatiempo? Hobby or pastime? My favorite hobby is play video game. Okay. That's all. Okay, perfect. Thank you, Alex. Nice to meet you. Okay, say everybody, nice to meet you, Alex. Say everybody. Hoy vienen calladitos, niños. Vaya, vamos con. Okay, thank you so much, Alex. Vamos con Salvador Wilfredo Cerón Palacios. Ay, Wilfredo, tú eres mi familiar. Okay, perfecto. Vamos. Good night. My name is Salvador Wilfredo Cerón. I am 26 years old. Okay. My favorite hobby is playing games también. And solo... Okay, perfect. That's it. Thank you so much. And nice to meet you. Welcome to this course. Okay. Thank you, Salvador. Vamos con Lisette. Lisette Colindres, Colindres, oyente. Ah, está de oyente. Okay, Lisette, are you there? Lisette? No? Vaya, recuerden, niños, que la asistencia se hace efectiva si usted me dice present. Y va a haber actividades en las cuales voy a necesitar que estén con cámara encendida. Okay, si no les cae penitencia. Así soy todo especial, right? Okay. Vamos con la siguiente. Ok, vamos a ver Cristina Beatriz Rivera López. Hey, nice to see you. And nice to meet you too, Cristina. Could you tell us something about you, please? Hello, good evening. Good evening, Cristina. My name is... I live in Armenia. Okay. I work in... Okay, perfect. Thank you so much. Nice to meet you and welcome to this course, Cristina. Vamos con Jennifer Guadalupe Rivas Rosales. Jennifer, could you tell us something about you, please?
Hi, good night. Good night, classmate. Good night, teacher. My name is Jennifer Guadalupe Rivas Rosales. Good evening, Comasagua La Libertad. Okay, perfect. You live in Comasagua La Libertad, right? Right. Okay, perfect. Nice to meet you, Jennifer, and welcome to this course too, right? Okay, vamos a ver con quién más. Vamos, Francisco González. Okay, Francisco, could you tell us something about you, please? Francis? Are you there? Francis? Okay, perfecto. Los voy a dar así, luego mediante pase la clase, pues los vamos a ir conociendo. Ok, perfecto. Entonces, bienvenidos sean todos chicos y chicas, ¿verdad? Bueno, los chicos que ya han estado conmigo, ¿verdad? Saben la metodología que tengo para enseñar, ¿verdad? Entonces cambia, ¿verdad? Vamos a hacer un poco, ¿cómo le diría? Interactiva en cuanto a la participación de los estudiantes, ¿verdad? Y mi metodología cambia, ¿verdad? No me gusta hacer lo mismo, ¿ok? Así que estamos pendientes. Please. Ok, vamos a ver. ¿Me escucha Francisco González? No, Francisco, creo que tiene problemas con el audio. But there is no problem, Francis. Bienvenido. Entonces, a medida que pase la clase, pues ustedes resuelven los problemas del audio y pues nosotros, pues, lo escuchamos, ¿ok? Solo déjenmelo saber, please. Vale, niños. Entonces, el módulo pasado estuvimos hablando acerca de varios temas. ¿Qué recuerdan acerca del módulo pasado? Sí, a grosso modo. Solo tocaditos, ¿ok? Cositas. Puede ser vocabulario, puede ser estructura, puede ser temas, etcétera, etcétera, ¿right? ¿Ok? Vamos. De las preposiciones. Prepositions, ok, perfect. What else? Por ejemplo, at o quien. Ok, preposition of time, preposition of place. What else? ¿Qué más? Presente y presente continuo. El presente y presente continuo. También vimos la diferencia, ¿verdad? Cuando vamos a utilizar eso, cuando vamos a utilizar los dos verbos, ¿verdad? Cuando va con dos verbos, cuando va uno y uno separado con el infinitivo. Y cuando podemos utilizarlo como nombre, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Ajá. What else? ¿Qué más recuerden, chicos? Del bull lie. Okay, we were talking about will lie. Ajá. Could, can. Muy bien. Ajá. Couldn't. El couldn't. Ajá. Y decíamos que el couldn't era qué? ¿Qué era el couldn't? Podrías. Podrías. Y es un modal verb, okay, que nos ayuda a hacer requests in a polite way. Okay, nos ayuda a hacer preguntas, ¿verdad? O pedir algo en una forma educada, ¿ok? ¿Qué más? What else? Las direcciones o las ubicaciones. To give directions. We were learning to be how to give directions. And we were talking about some vocabulary words like go straight ahead, turn around, turn left, turn right. Uh-huh. What else? Crossing the street, ¿verdad? Más, what else? Las cosas que se utilizan en las que hay en un hotel. Ah, we were talking about amenities, right? Yeah. Okay, Jorge Alberto Lainez, dígame. Dice, no sé si me puedo poner un momento como oyente, que es que me tengo problemas en mi trabajo, ahorita estoy en el trabajo, no sé si hay problema. Ok, perfecto, no hay problema, George, solamente póngale ahí que está de oyente. Okay, please. Si lo va a hacer eso. Okay, perfect. Ajá. We were talking about amenities and hotels, services, and ¿qué más? Decíamos. Passive voice. Passive voice. Also, we were talking about passive voice. Ajá. ¿Algún ejemplo de ello, chicos? Mm-hmm.
For example, el and based for el vocabulario is based from and for example be and based from past simple was word and past participle been. Okay, esa es la estructura del passive voice. Luego está el active voice. For example, children like sweet. Okay. And passive voice, sweet are liked by children. By children, okay, we change the position, right? Okay, de quién hace la acción. Okay, perfecto. Vayan eso. Entonces déjenme decirles que este curso, pues vamos a empezar haciendo una retroalimentación acerca de los con and not countable nouns. A ver, ¿quién se acuerda de los con and not countable nouns? Los countable son los que se pueden contar y los no countable los que no pueden contarse. Por ejemplo, los contables, huevos. ¿En inglés, Rachel? Ah, es. Es. Ex, muy bien. Carrots, muy bien. What else? Tropic. Tomato. Potato, tomatoes, muy bien. What else? Salt, sugar. Salt, esos son los no contables. Muy bien, excelente. No contables. Ok, perfecto. Vaya, ahora sí. Ajá, ¿qué más, Rachel? Y los no contables, milk, ajá. Water, ajá. Coffee, muy bien. Juice, ¿verdad? Ok, perfecto. Vaya. Veo que estamos bien preparados. Ya vi que sí, pusimos mucha atención. Ahora vamos a lo siguiente. Ok, today is almost Monday, le puse aquí porque supuestamente íbamos a empezar el día lunes, pero no empezamos el día lunes, ni modo. Anyway, right? And our topic for today, guys, is con and uncountable nouns. In our vocabulary words, is the following, okay? These are some vocabulary words, not all the vocabulary words, okay? It's clear. We have size, we have weight, we have price, we have dimensions, battery life, storage, function, and warranty. If you have any doubts or any questions about the vocabulary words, you can ask me right now, okay? ¿Tienen alguna preguntita, chicos, en cuanto al vocabulario? Es poquito, no es mucho. Questions so far? ¿Qué significa storage? No sé cómo se dice. Ok, va, storage. Number six. Ok, storage es como el tiempo en cual se lo hizo, ¿verdad? O el modo de empacado, ¿ok? ¿Alguna otra preguntita, chicos? La última, teacher. Warranty es la garantía. Esto es el almacenamiento. Como les digo, el tiempo en que lo hizo y lo empacó. Ahora bien, función, garantía, vida de la batería, ¿verdad? Dimensiones, precio, peso y talla. No, talla. Sí, exacto. Así es. ¿Alguna otra preguntita, chicos? Si no, empezamos. Niños, se me ha olvidado tomar la lista. Remember to me, please. Me emociono con la clase, ni modo. Si no, le seguimos, la pasamos al final, ¿les parece? Bueno, ok, perfecto. Vamos y decimos, what are countable and non countable nouns? And countable nouns is a noun that can be counted, as you say before, ok? Son los nombres que se pueden contar, como ustedes dijeron hace ratito, ¿verdad? Y puede ser singular o plural, ok? With a singular or plural verb. A non countable nouns cannot be counted. Cannot be used with a plural verbs. Okay, no se puede utilizar en formas plurales, ¿verdad?
solamente en forma singular. Por ejemplo, tenemos la tablita, ¿verdad? Entonces nos explica un poco mejor, ¿verdad? Lo que es, ¿qué son los contables y no contables? Por ejemplo, we have countable nouns have a singular and plural form. For example, we can count a tree, two trees, okay? Can use a singular verb or a plural verb. For example, we have the book is old. The books are old. Los libros son viejos, ¿verdad? O el libro es viejo. Quiere decir que el verbo puede ser singular o plural. Y esto también puede ser singular o plural. Con los countable. With the countable nouns, we have only one form, no plurals. Okay? Es lo que les estaba diciendo hace rato. No existe plural en los no contables. Okay? Always use a singular verb, as I said. Show in this picture, okay? We have bottle, no butters, okay? Aquí no se puede hacer en plural. Solamente es margarina o mantequilla. Sugar is sweet. El azúcar es dulce, solo con singulares. Okay? Cannot use an, or a number before them. No se puede utilizar los artículos indefinidos a, an, or a number before them. No se puede utilizar estos artículos antes de ellos, ¿ok? ¿Por qué? Porque no se pueden contar, ¿ok? Y tenemos como ejemplo rice, bread, rice, and bread, right? Like a rice, no, it's not correct. A bread also is not correct. Two rice is not correct. And two bread is not correct. Now we have uncountable nouns are often abstract ideas and not touch, like love, freedom, education, luck, health, beauty, music, thunder, okay? Liquid and gases, right? Water, milk, wine, oil, coffee, rain, salt, air, smoke, blood, juice, pop, okay? Quiere decir que para los uncountable tenemos varias clases, pero tenemos ideas abstractas, líquidos y gases, ¿verdad? También tenemos made smaller part, ¿verdad? Hecho por porciones pequeñas como sugar, rice, salt, sand, floor, dirt, dust, traffic, grass, spaghetti, right? And also we have materials. We have wood, glass, paper, gold, silver, ice, iron, autumn, wool, steel, okay? Son algunos de los ejemplos en cuanto a materiales, okay? Eso va un poquito más allá de lo que yo estaba diciendo. Okay, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Hasta aquí? No. ¿No? Okay, podemos continuar entonces. Y tenemos también en el área de comida, tenemos some food cut into small parts. Tenemos bread, fish, cheese, chocolate, meat, bacon, food, and ham. Also, we have be careful with this. Uncountable in English. Furniture, advice, work, news, information, luggage, and money. Okay, esos son no contables, okay? Son algunas excepciones. ¿Preguntas? En cuanto al vocabulario. Guys. Uncountable is money. Money is uncountable, sí, porque no puedes decir un dinero, dos dineros, tres dineros, ¿verdad? Entonces no se puede contar. El nombre en sí no es contable. Usted puede decir una moneda, dos monedas, tres monedas, cuatro monedas. Un billete, dos billetes, ahí sí. Pero money en sí no es contable. ¿Ok? ¿Questions? Guys. No question, teacher. Okay, perfect. Good. Igual que en bread, fish, cheese, chocolate, no son contables. Usted puede hacerlos contables
cuando usted puede medir la, o puede hacerlos, ¿cómo le digo? Por ejemplo, water. Water es no contable, pero usted puede contarlo poniéndolo en vasos de agua. Por ejemplo, un vaso de agua, dos vasos de agua, tres vasos de agua, cuatro vasos de agua. Ahí sí se puede contar, pero el nombre water en sí no se puede contar. ¿Ok? I have a question. Chao. Teacher, tenemos materiales donde dice glass, pero glass es vaso, ¿verdad? Yes, that is. Pero si consideramos que se puede contar water con glass, igual tampoco debería de ser contable. ¿Por qué en ese sentido? Bueno, no sé si me comprende la pregunta. Sí, ya te entendí, ya I understand that. Lo que pasa es lo siguiente. Es menos más menos da más. Exactly, that is. Ese es el punto. La palabra glass es vidrio, ¿verdad? Tú no puedes decir un vidrio, dos vidrios, tres vidrios. Pero acuérdate de que depende del contexto en el que tú estés hablando, así puede ser contable o no contable, porque también se puede combinar con otra cosa. Por ejemplo, a glass of water sí se puede contar. ¿Ok? Un vaso de agua. Porque en este caso, según el contexto, tú estás dándole el significado de vaso a la palabra glass. Pero en sí, el nombre en general, glass, es vidrio. Entonces tú no puedes decir un vidrio, dos vidrios, sino que puedes decir un pedazo de vidrio, dos pedazos de vidrio, tres pedazos de vidrio. ¿Ok? Ahí está mi hijo, ¿se entiende lo que les quiero explicar? Yes, understood. Ok, perfecto. Entonces, siempre va a depender del contexto en el cual tú estés hablando y la combinación de que, del cual tú estés haciendo. ¿Ok? Es como que tú digas bread. El pan no se puede contar, ¿verdad? En general, sino que es bread. Pero tú puedes contar una pieza de pan, dos piezas de pan, tres piezas de pan. A slice of bread, two slices of bread, three slices of bread, okay? That it is. Igual que con el queso, el chocolate, la madera. Voy a vestir acá. No es algo contable. Va a ir como en jeans, también se hablan que la chaqueta negra. ¡Qué chido! I'm just kidding. Ok, perfecto. Entonces, igual que el equipaje, ¿verdad? Tú puedes decir equipaje, un equipaje, dos equipajes, no puedes decir, sino que puedes decir una maleta, dos maletas, tres maletas. That is. Ok. Vamos, ahora, ¿cómo podemos medir los nombres no contables? Eso vamos. How we can measure uncountable words. Uncountable nouns. How do we measure uncountable nouns? Podemos decir, aquí está la pregunta y tu respuesta. A glass of milk, a glass of water, a glass of lemonade. Okay? A cup of milk, a cup of coffee, a cup of tea, a cup of cocoa. Or a mug of coffee, a mug of tea, a mug of cocoa. Okay? A bottle of soda, a bottle of juice, a bottle of apple cider. Okay? Sidra, ¿verdad? De manzana. Entonces, eso es lo que pasa. El nombre en general no se puede, pero tú lo puedes medir, lo puedes hacer contable siempre y cuando le pongas la medida. A pitcher of juice, a pitcher of water, a pitcher of lemonade. ¿Ok? The same as con and uncountable nouns. Measure word food. Esto es referido para la comida. Tenemos a box of pasta, a box of cereal, a box of rice, a bag of flour, a bag of sugar, a bag of coffee. Okay? A jar of jam, a jar of sauce, a jar of peanut butter. Okay? A spoonful of sugar, honey, and cinnamon. En sí, los nombres no son contables, pero usted lo puede hacer contable siempre y cuando poniéndole la medida. Una caja, una bolsa, una jarra, una cucharada, ¿verdad? Etcétera, etcétera. ¿Es clear? ¿Preguntas acá, chicos? ¿Guys? ¿No? Ok, perfecto. Continuemos, ¿ok? Coach.
Coach, teacher, la presentación está, bueno, esta presentación es dentro de la misma plataforma de Insapor. No, no, this is mine. Ah, okay. ¿Y tendremos acceso a ella o no? Lo que pueden hacer es tomar pictures y compartirlas en el grupo de WhatsApp. Eso es lo que es. Okay, usted puede tomar la captura y puede compartirla. No se preocupe. Ah, ok. Podría colocar la anterior, por favor. Solo me avisa. Ajá, sí. ¿Esta primero o la siguiente? La siguiente. Ok, perfecto. Lo organizas y lo... Thank you, teacher. Ok, you're welcome. Vamos con lo next. Thank you, teacher. You're welcome, Alex. Vamos con lo siguiente, chicos. Recordando quantifiers, ¿ok? Acuérdense cuáles funcionan con los contables y los no contables. Así también tenemos a little, a much, a months of. Tenemos a few, tenemos a many, tenemos a number of. Estos funcionan con los no contables y estos funcionan con los contables. Y recordemos que a lot of o some son a todo dar, como les he dicho siempre. Estos son a todo dar, funcionan con todos. Lo único que estos son como más informales y no se utilizan en los textos formales. Por ejemplo, si usted tiene que escribir algún artículo o cuestiones así, entonces no lo debe utilizar. Tiene que utilizar los demás, ¿ok? También tenemos how much, how many para hacer preguntas. Remember that, ¿ok? Tenemos como ejemplo los no contables, no countable nouns. Or uncountable nouns, we have water, food, money, advice, safety, time, knowledge, love, traffic, furniture, art, sugar, electricity, and news, ¿ok? As an example of countable nouns, we have apples, books, pieces, animals, cars, and treats, etc. Okay? You remember this? This is just like a retroalimentación or review, okay? Teacher. Diga. Este, voy a apagar un momento la cámara, voy a cenar. Okay, perfect, no worries. Okay, vaya, preguntitas con los quantifiers, guys, que nos dicen que hay una cierta cantidad, pero no nos especifican cuánto, okay? ¿Preguntas? ¿Questions so far? Teacher, podría pronunciar nuevamente, disculpe, la de a little much y la de a few many, por okay. Please. This is a little, much, a month of, some, a little, a few, many, and number of. Number of, okay? Here we are using linking sounds, okay? Remember that when we speak, we have to use it in order to sound more natural, okay? Suena como si fuera solamente una sola palabra. Okay? Questions, guys? If you want, you can take a picture and you can share in the group, okay? No worries for that. Okay, perfect. Vaya, mire, y acá tenemos un cuadrito bien grande, yo sé que está súper grande, pero esto les va a servir, ¿verdad? Esto es más que todo para que tomen una foto y lo tengan como material, ¿verdad? Acordémonos de los plurales, ¿verdad? Cuando tenemos que utilizar los plurales en, pues, en los nombres, ¿verdad? Cuando le vamos a agregar, le vamos a quitar la Y y le vamos a cambiar la I latina, le vamos a agregar IE para hacer el plural, ¿verdad? De los nombres. Acuérdense que las mismas reglas para el presente simple funciona también para los nombres, ¿verdad? La mayoría de los nombres solamente se les agrega ES, se les agrega S, algunos se les agrega ES, depende cómo finalicen o con qué letra finalicen. Acá tenemos los que se les agrega ES, son los que terminan en X, S, SS, SE, SH, CH, X, Z y O, ¿verdad? Entonces casi no se puede distinguir muy bien, pero si usted le da el zoom, usted lo puede ver perfectamente. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos box, boxes, bus, buses, glass, glasses,
House, houses. Dish, dishes. Sandwich, sandwiches. Side, sizes, right? Orange, oranges. Tomato and tomatoes. These are the plural forms of that, okay? It's clear, esto es como una review, niños, de todo lo que hemos estado viendo. Okay, I know that it's a little bit hard, but we have to do it in order to remember that, okay? And here we have the ones that we have just as. For example, we have apple, photo, mom, VIPs, right? Apples, photos, moms, etc., right? And here are the rules that apply when the noun stuff ends with a Y. For example, we have toy, toys. Key, kids. They, days. Monkey, monkeys. Recuerden que los que terminan con Y, pero anteriormente a ellos, ¿verdad? O a esa letra, hay una vocal, solamente se le agrega S. Pero si el nombre termina con dos consonantes, ¿verdad? Una Y y otra consonante antes de ello, usted me va a cambiar la Y por la I latina y me le va a agregar S. ¿Ok? Por ejemplo, we have baby, babies. Sherry, sherries. Family, families. ¿Ok? And also we have the ones that ends with this, right? We have wife, wives. Life, life. Low, lows. Wolf, wolves. Okay? For making the plural form. Okay? And also we have the regular nouns. Okay? The regular nouns are the ones that change totally their forms, okay? In the plural forms. For example, we have men, men. Woman, women, child, children, good, kids, to, keep, goose, geese, mouth, means, person, people. Okay? Eso sí no hay. No hay vuelta atrás, usted tiene que aprendérselos, okay? Porque eso cambia totalmente. Is clear? Y acá tenemos cómo nosotros podemos medir, ¿verdad? ¿Qué era lo que les estaba diciendo? ¿Cómo podemos medir los uncountable nouns? Pero eso se los voy a dejar ahí porque si no se me van a aburrir. Y esto ya se les expliqué. Usted solamente puede retomar los ejemplos que tenemos acá. ¿Ok? Utilizando, ¿verdad? Lo que es la medida. Por ejemplo, un vaso, una botella, una caja, una bolsa, etcétera, etcétera, right? In those cases, you can make sure they'll control it. ¿Preguntas, chicos? ¿Questions so far? No. Cric, cric, cric. Pablito, no questions. No questions, no questions. Ok, perfecto. Vaya, ahora vamos a utilizar, niños. Vamos a utilizar el WhatsApp, ¿ok? Oh, no, ahí viene la parte más terrible, ¿ok? Voy a dejar de compartir, niños, y vamos a utilizar las herramientas que nos ayudan a hacer algo más diferente en la clase. Ok, vamos a abrir el WhatsApp y voy a mandar el link. Vamos a hacer una práctica en línea, chicos. Como siempre, usted pues termina la práctica, le dan el botón finish, le aparece una lupa en donde usted va a chequear sus respuestas, me va a enviar la captura y me va a poner su nombre completito, me lo va a enviar al WhatsApp group, okay, al grupo que estamos ahorita. Okay, solo déjenme abrir el WhatsApp y ahorita se los envío. ¡Hola! Pero no los deje perdidos, niños. Vamos a ver. No, no, está. Teacher. Oh, perfecto. Not. Not. Ok. That's good. Me gusta. Vamos a ver. Pongámonos más práctica, teacher, que el manual, ¿no? Ay, no le gusta el manual. Pero tenemos que terminar con el manual, chicos. Acuérdense que es manual, práctica.
De todo un poco. Vamos a ver. Ahí estamos. Voy a enviar ahorita el link. Le dan clic, entramos y ya les muestro qué es lo que vamos a encontrar. ¿Ok? Ahí está, niños. Vamos. Ya lo envió, teacher. Envié. No me aparece. Pero ya lo envié. Ahí está. A WhatsApp. Sí, al WhatsApp. ¿Ya se agregó al WhatsApp? Quiero ver. Si no, no me va a aparecer, Richard. No me ha agregado, teacher. Ajá, ¿verdad? Vaya, niños, nos vamos a encontrar con esta parte de acá. Miren. Dice, con and not con nouns. Y aquí le recuerdan que son los nombres contables y los nombres no contables, ¿verdad? Para que usted lo pueda tener como referencia. For each word, write it in the proper column. So, what we are going to do, we are going to write these words or these nouns in the correct classification. For example, con. What are the nouns that can count here? We have clothing, shirt, soap, chair, gasoline, table, man, gravity, window, steam, patient, right? Tenemos pepper, right? Pepper, ya no miro bien. Pepper, chile, right? Y usted me los va a clasificar en la columna que pertenece. Luego de que termine eso, miren, súper fácil. Nos vamos a la siguiente, ¿verdad? En donde vamos con los demás. Vamos for each word, write the proper column. También tenemos flower, toast, sun, monitor, etc., etc. Siempre clasificando, ¿verdad? Porque son tantos. Vale, y acá vamos con la siguiente. Acá usted me va a elegir cuál es la palabra del countable o no countable nouns. We all really enjoy the food. ¿Es contable o no contable? Usted me le va a poner aquí, ¿verdad? Me va a elegir cuál es el contable, si es contable o no es contable. La palabrita que tiene subrayada. ¿Ok? ¿Es clear? Teacher, no me aparece porque como me acabo de unir. Miren, tenemos bastante práctica, niños. Tenemos cuatro prácticas. Para que vean que sí les hago. Vaya, ahorita se lo reenvío, Rachel. No se preocupe. Thank you, teacher. You're right. Me había olvidado de unirme. Ajá, ¿verdad? Es que vi poquitos ahora en la tarde. En serio, vi pocos. Entonces, vamos a volver a reenviar. No se preocupe. Thank you, Nemo. Estamos. Ahí lo mandó Daniel también, si gusta. Thank you. You're welcome. Vamos, chicos. Si tienen alguna preguntita, háganmela saber, please. Teacher. Tell me. What is the meaning? Bueno, no sé si está bien la pregunta. What is the meaning clothing? Clothing. Clothing es como ropa. Vestuario. Ah, okay. Mm-hmm. Ah, okay. Yeah. Thank you. You're welcome. Hoy está algo larga la práctica. Ay, y usted dijo, queremos más práctica y no más mal, teacher. Entonces lo voy a convencer. Ay, mejor así no vemos el manual. No, pero está bien fácil, solo va a clasificar. Ta, 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 ta. Recuerden los nombres contables y no contables, los que se pueden contar y no contar. Los que se pueden hacer contables son los que se pueden hacer en medidas, ¿verdad? Usted vea el nombre en general. Si usted ve el nombre en general, ahí está todo. ¿Ok? Ok, te chulo. Ok, perfecto. Vamos, niños, vamos, vamos, vamos. Lo siento, no la voy a poder molestar. Realmente. I'm sorry for you. I'm just kidding, Daniel. Mi amor.
Ya ves. Ay, no, no regañas al niño, Rachel. Le dio vuelta la comida, teacher. Habían dicho de muchas maneras, menos así. Oh, pobrecito. Vamos a ver. Teacher. Tell me. What is the meaning? What is the meaning of paciencia? Es paciencia. Vamos a ver. Ok, paciencia. ¿Usted considera que paciencia se puede contar o no se puede contar, niños? Sí, se puede. Hay unos que tienen poca paciencia. No se puede contar, a menos que le haga con medida. Correcto, así es. Nice. Ahora sí vamos, ya vamos agarrando el cómo se emplea en cada cosa. Ok, that's good. Eso es bueno. Teacher, ¿es significado sharp? Which one? Permítame. Ahorita. Chair. Silla. Silla. Silla, okay. Yeah. One chair, two chairs, etc., etc. I guess it is countable nouns. Teacher, yo me acabo de unir al WhatsApp y no me aparece. Ok, perfect. Ya lo mando de regreso. No se preocupe. Vamos a ver, chicos, ahorita se le envíen. Ok, Christine, ahí está. Gracias, teacher. Ok, you're welcome. Hola, teacher. Dígame. Tell me. Disculpe, mire, yo no estoy agregada en el grupo del chat del WhatsApp, pero no sé cómo hacerlo o en qué me meto para agregarme. En el correo que le enviaron, Ita, no le mandaron la opción. Ahí dice grupo de WhatsApp y le pone un link. Ahí dele ese link y después le da unirse. Vamos a ver, ok, Daniel ya envió al chat de la meeting también el link, Italina, si usted gusta puede utilizar. Ok, vamos a ver, 7 de 10, Edwin, ok, nice, that's great, ok. Está bien, no es mala nota, pero también puede volver a hacer. Ay, no, teacher. En eso estoy, teacher. Hacerlo otra vez. Nice. Ok, perfect.
Vamos a ver, ya me está mandando mensajes, vamos a ver. Ok, hola, buenas noches, Icta, qué bueno que lo puedo hacer, Icta, no me parece nada. Ok, vamos a reenviar el link otra vez, one more time, para que lo pueda utilizar. Vamos, vamos, vamos. Excelente, ahí está Icta, ya lo puedo abrir. Sí, Cherry, ahora dónde aparece la nota porque no terminé, pero no me aparece la nota. Vaya, la nota aparece en la esquina superior derecha. En esta parte de acá de la página aparece en chiquito, ya no aparece grande. Ajá, que todavía terminé, pero no me.
Sí, pero ya aparece en la esquina. La captura por WhatsApp le enviamos. Sí, solamente me le va a tomar el pedacito donde aparece su nota, Alex. Oiga. Voy a volver a ver. Ay, no. Sí, es que ahora lo han cambiado, ahora no aparece en grande, ahora aparece solo en chiquito, así a la par. Sí, Sí, es que sí. eso sabe, yo voy a ver a dónde está ahí la Where is no sé. that? Ah, no, come on. No se preocupe, vaya que él ríe. Edwin, congratulations. Muy bien, ahora tiene 9 de 10, ¿ya ven? Perseverancia ante todo, práctica hace el maestro. Ok, good, excellent, congratulations. Erika, also, congratulations, Pablo. 8 of 10, congratulations, Pablo. That's good, and for the first time, right? Por primera vez. Okay, perfect. Vamos a ver, ¿quién más? Who else? Somebody else? Dicta pudo entrar. Sí, al final pude entrar. Gracias. Gracias. No way. So. Vamos a ver. Teacher, ¿Sami? ya le di finish y me dio check my answer y emails my answer to my teacher. No, send the answer to the teacher notes. Just check the answer. Donde está la lupita, dele click the y ahí answer. Le va a aparecer. Ok. Ok. Perfect. Okay. Teacher, no encuentro mi nota. Alex, está en la esquina superior derecha, en esta parte de acá, en chiquito, así. Ahí está. Y le Es toma que captura. en el móvil como que se mueve, porque como por móvil lo estoy haciendo, Ah. lo corre como en otro lugar. Ah, ok, pero entonces tome la captura normal y me la envía. Lo que quiero saber es si usted hizo su práctica. No Aquí se hay preocupe. una que dice EAAG, H, no sé si dice H, Level, Language, no. Vale. Vaya, ahorita voy a compartir, permítanme. Vamos a ver. Chicos y chicas. Vaya, vamos a trabajar aquí, miren. Y cuando terminan, les va a aparecer por aquí, en esta esquinita de acá, les va a aparecer la nota. ¿Ok? Cuando usted termine, usted me le va a dar siempre a el botón finalizado. Click like this one. Después me le va a dar check my answers. Y luego me le va a aparecer la nota. Yo como no he hecho nada, me va a aparecer mala nota. Me va a aparecer 0 de 10. Y me aparece aquí, mire. A este me lo va a tomar captura y me lo va a enviar con su nombre. Please. Okay, gracias. Ok. Vamos a ver, let's see, vamos a cerrar y vamos a volver a ver para que podamos chequear. Vamos a esperar a los demás a que termine y luego pasamos a los siguientes. Ok, 8 of 10. Who is he? Who is she? Ok, perfecto, Alex. ¿Está bien?
Mira que esa es su nota. Muy bien, excelente. Congratulations, ¿ok? This is the first time, ¿ok? Vamos, somebody else? ¿Alguien más? Chicos, chicos. Voy a darle tiempito a los demás, ¿ok? Silencio. Finish, so silent, right? El que están bien concentraditos, eso es lo que pasa. Vamos a ver. Nancy Carolina Saldaña, ok, 9 of 10, congratulations, Nancy. Felicidades, bien hecho, good job. Daniel, ¿dónde estás que no te escucho? ¿Dónde estás que no te veo, Daniel? Daniel está trabajando ahorita. He's working right now. So that is why he's not making the noise, right? No hace falta el ruido de Daniel. Daniel, are you there? Ni pío, dice Daniel. So silent, right? Hay que decirle, oh no, entonces. Oh no. Así le. ¿Cómo decía el chiste que había enviado? Lo del miau miau. El miau miau. No more miau miau. ¿Cómo se dice se murió el gato en chino, en japonés? ¿Cómo se decía? Ni me acuerdo. No, yo no me acuerdo. Este Daniel, sí. Te no, vamos a cantar miau, 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 miau. Vamos, niños, you can do it. Salvador Wilfredo, vamos a ver, let's see. Ajá, 9 of 10, also, congratulations, Salvador. Excellent, that is. Así es, chicos. Vamos, 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 vamos. You can do it, guys. Vamos, chicos, chicos. Vaya, ok. Vamos a hacer el checking, right? Vamos a hacer el chequeo de las respuestas. Vamos a ver. Me van a ayudar, ok? What are the answers for these classifications? Ok, count nouns. What are the count nouns of this part? Ajá. Volunteers? Shirt. Okay. Soap. Chair. Uh-huh. Shirt. Soap. Soap. Chair. Soap. Shirt. Soap. Es jabón. Es jabón, ¿verdad? Soap. Ajá. Sí. Yo soy escribiendo mal, ok. Soap. Ok, sure. De ahí vamos con what is that? Table, muy bien, excelente. What's the other one? Windows. Men. Ajá. Men también. Men, ok. Muy bien. Window. Men. Se me salió. Permítame, niños, que se introdujo en lo que pasa. Vaya, ajá. Men, singular o plural. Like this? Man, singular. Ok, perfecto. Vamos con los no contables de esta parte. A ver, tell me,
Volunteers? Gravity. 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 Ok, muy bien. Clothing. Clothing, ok. Clothing. Clothing, ajá. Clothing. Ok. Like this? Is it okay? Paper. Ok, paper, right? Paper. Gasoline. Double P, right? What's that? Gasoline, right? Gasoline is with double S, right? Let me ver. Yes, it is like this. No, bone nada más. Paper. Bueno, ya está. Espérense que me estoy enchulando. Vaya, ajá, ¿cuál es la otra? ¿Cuál es la otra? Steam. Which one? Steam, okay. Steam. Steam, okay. Estima, right? Vamos a ver con la siguiente, chicos. A ver, sure. Let's see. Teacher. Tell me. Una de las palabras creo que está mal escrita. Which creo one? Que era tell pepper. Me, tell me. Pepper, ok. I guess pepper. Sí, le escribí con A, ok. Pepper. Thank you so much. ¿Algo otra más? Dígame, por si no me va a salir malo. ¿Es ok? Patience, brother. Patience, yes, it is okay, right? I guess it is okay. Vamos a ver por lo demás. Parece que la teacher ya está choquita y no mira muy bien, ¿ok? Vamos con lo siguiente, chicos, la otra lista. A ver, tell me, please. Flower. Flowers. I can dance so flowers. Okay, well, vamos con lo demás. Which toast. One? Toast, okay. Toast. Bacon. Mm-hmm. Bacon. Okay, bacon. Song. Vaya, permítame. Toast, ¿dónde está? Song, okay, song. Vamos a ver el siguiente. Monitor. Monitor. Monitor, ajá. Vehículo. Ajá, vehículo, muy bien. The other one. ¿Cuál es la otra? Golf. ¿Cómo? Golf. ¿Dónde está? Toast, vehículo, goose. Those geese, right? Okay, plural, singular. Sure, okay, good. Good, oh, wow. Okay. Vamos con la siguiente. Which is the next one, guys? Information. Information, okay, information, next. Peace. Homework. Homework. Okay, next one. Music. Music, okay, perfect. Next. Next, volunteers. Dirt. Towel. Dirt, dirt. Muy bien. Dirt. Towel. Ok, solamente, ok, perfecto. Vamos con el siguiente. The last one, ok. What's that? Is con or not countable noun? Count, no. Is con no or countable. Not countable? Not countable. Non-countable. Non-countable, ok. Foot, no count, no, ok. And milk? Non-countable. Not countable. Vaya, foot is countable, ¿verdad? Porque estamos hablando de pies. Yes. Ok, yes. Pensé que era la comida. Ok, this is no count. Milk. You gave me great advice. Is countable or not countable? No countable. No countable. Ok, we listened to music on our iPods. Our iPads, right? Music not countable. iPods countable.
Okay, iPod is okay. Number five, the rice is spilled all over the plate. No rice is countable or not countable? No countable. No countable. Okay, and plate? Yes, countable. It's countable. You need to gather research before writing. Research is countable, no countable or not countable? No countable. Countable. Countable or not countable? No countable. Okay, perfect. So let's make the other one, okay? Vamos a ver. La siguiente. He sat on the toy. Countable or not countable? Countable. Countable, okay? The little girl knew so much information about planets. Girl is countable or not countable? Girl, plants. Countable. Information is countable or not countable? Not countable. Okay, perfect. Chef? Countable. Butter? No countable. No countable. And flour? No countable. No countable. No countable. And oil? No countable. No countable. Oh, excellent. Me gusta. Vamos a ver. The teacher jumped into the water. Teacher? No countable. Teacher, countable, and water? Okay. No countable. Okay. Her heart was full of flow. Heart? No countable. No countable. Sure? Countable. No countable. Okay, no podemos decir un amor, dos amores, entonces significa que es no countable, okay? Okay, let's keep finish. Okay, perfect. Vamos a ver, check. Vamos a ver cuánto lo sacamos. Ah, 10 out of 10. Look at this. This is perfect grade, ¿ok? Great. Todos estamos bien, súper bien, ¿ok? Vamos a ver. Hoy sí, chicos. ¿Preguntitas hasta acá en cuanto al manejo de los countable and not countable nouns? No. ¿No? Ok, perfecto. ¿Vamos a manual entonces? No, manual no. Sí, manual sí. No me aparece la nota. Tiene que aparecer en la esquina superior derecha, Ita, en chiquitito. Es que ya no aparece en grande, Ita. Oh. Ahora aparece en chiquitito. Igual a mí no me aparecía. No me apareció. ¿Dónde dice Edgy? No. Si es móvil, suele aparecer al lado izquierdo, esquina superior. Vaya, si 9 de 10, no sé si será. Sí. Ay, Dios mío. Ay, yo no sé. Ok, perfecto. Vaya, miren, niños, súper bien. Todo lo hicieron, estamos súper bien. Si usted no lo alcanzó a hacer, lo puede hacer y pueden vérmelo después. No se preocupe. El punto es que usted haga usted me haga lo que es la práctica, porque así veo yo que usted está pues participando. ¿Okay? Este teléfono solo. No se preocupe. Ahorita vamos a abrir el manual en la página. Ya les digo, chicos, porque ahorita no me está cargando. No sé. I don't know why. Voy a compartir ahorita. Abramos el manual. Vamos a ver. Vamos a hablar. Siempre los contamos. Como ya les di lo que es la gramática, las reglas gramaticales, pues vamos a obviar algunas actividades. Y vamos a hacerlas más específicas, ¿ok? Ah, nice. Pero vamos a esperar a que cargue porque no me quiere cargar. Si no, lo voy a abrir desde el WhatsApp. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Ah, apareció Daniel. Despertó. Okay. Daniel, aquí te están nombrando. Teacher, le hace falta. Vaya, teacher, lo voy a dejar. Van a ver un poquito de mí en este momento. Ok, perfect. Good. Un poquito de ese. ¿Ese no, es mi trabajo? No te veo, Daniel. ¿Ya? Ah, oh, sí. Oh, sí. Mira, Daniel. Trabajo. Work, 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 como Rihanna, right? Yeah. Working, working, working. Yeah. That's good. Tener una buena pila de papeles, ok? That's good. Un clásico. Un clásico. Mandanos el chiste, ya, de eso nos estamos acordando, fíjate.
Ay, no, yo no No. sé, no encontré la nota. Pero No mándeme la captura, mormía Aita, no se preocupe, no mormía mi audios. Vámonos. Ok, perfecto. Vaya, mira, acá vamos a hablar acerca del vocabulario que les estaba presentando al principio, ¿ok? We have size, we have weight, we have price, dimensions, battery life, storage, function, and warranty, but you had to match, right? With the description of each of the concepts that you have here. For example, we have size. What is the concept that belongs to number one? Measurements are proportions of some kind. A promise to repair, replace something within a period of time. A measure of battery performance and longevity, right? Longevity, okay? And a things of overall dimensions of magnitude, right? Usted va a utilizar, ¿verdad? El concepto, lo va a ubicar el número acá en el espacio en blanco que corresponde a la descripción de cada una de las palabras que tienen acá. ¿Ok? ¿Es clear? Good, excellent. Vaya, tenemos 7 minutitos to make that, ¿ok? Máximo 10 minutes, ¿ok? Go ahead, vamos. Okay, perfect. Thank you, Italina. Yo no puse atención por estar en eso de la nota. Vaya, okay. Perdón, teacher. No se preocupe, ahorita vamos. Vaya, como acordamos el vocabulario que estábamos viendo, ¿verdad? Que decíamos talla, peso, precio, dimensiones, vida de la batería, almacenaje, ¿verdad? O tiempo de donde usted lo guarda, right? We have function, we have a warranty, que es garantía. Entonces usted viene y me va a ubicar el número de la palabrita que corresponde al concepto que tiene acá, o la descripción de cada uno de los conceptos. Por ejemplo, tenemos weight, usted va a buscar el concepto que pertenece a weight y me va a ubicar el número 2 en el espacio en blanco que corresponde a cada letra. O que describan, el que describa mejor el concepto de peso. ¿Ok? Ok, ahí sí que no lo puedo hacer porque no tengo aplicación para trabajar sobre de eso. Si gusta, después cuando ya lo estemos presentando, me lo pregunta y yo le voy a decir. No, lo que podemos hacer es que usted en el cuadrito solo anote, la letra A es el 2 y así sucesivamente. Un ejemplo, ¿verdad? Se lo puede poner literal A, tal número, literal D, tal número y así sucesivamente. ¿Ok? Ok. Vaya, chicos, consejo, imprimamos el manual. Después solo lo trabajamos y nos estamos copiando de más. ¿Ok? Y le tomamos foto y lo mandamos. O lo chequeamos aquí mismo, ¿ok? ¿Ese manual dónde lo mandaron, teacher, al correo? Porque a mí no me apareció nada. Está en el WhatsApp, pero como no estabas agregada, creo que por eso no te aparece. Ya te lo voy a volver a reenviar, ¿ok? Si no, yo lo mando para que me lo impriman en la oficina. Ajá, ya ahorita se lo envío otra vez. Gracias, teacher. Ok, you're welcome. Vamos a buscar el grupo, chicos. Ok, acá está. Vamos a ver dónde está el manual. Vamos. Ok, ahí lo enviamos. Ahí está. Ese es el manual, chicos. Lo pueden imprimir para mejor accesibilidad de cuatro los ejercicios del manual. Ok. Gracias. You're welcome.
¿Cómo vamos, niños? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Ya me preocupa. So-so. Ok, vamos a chequear porque si no se nos va el tiempo, niños. Mucho tiempo. Ok, tenemos the first one. What is the first one? Size. Talla. Ok, ¿cuál es el concepto que describe mejor o cuál es la descripción que describe mejor, valga la redundancia, right? La palabra size is measurements of proportions of some ¿sí? kinds. Letter D. Okay, is letter D. A thing's overall dimensions and magnitude. Okay, perfect. So this is the number one. Okay, so let's see number two. Weight. Peso. Okay, what is the concept or what is the description that describe better this concept? Uh-huh. Letter F. A body's relative mass or quantity containing but something, right? So this is number two, okay? Number three. What is the number three? Price. D. Letter. Is letter D. At these overall dimensions and magnitudes, price? No. A letter T. Three is a letter G. Ah, G, okay. Amounts of money required paid for something. Okay, perfect, good. Number four, guys. Number four? Letter D. Dimensions is letter D, okay. At this overall dimensions and money. Letter A. Letter what? Letter A. A measurements of proportions of some kinds. Okay, bien, sí. Así es. Dimensión, okay. So, letter. What is I? La I es verdad. Okay, es letter A, es la letra A. Okay, vamos con number five. Battery life. Okay, what is the description that describes better this concept? Letter C. Is letter C, okay. Mm-hmm. And measures of battery performance and longevity. Okay, muy bien, excelente. That's number five. Number six, storage. What is the description that describes? Letter E. Letter D. D or E? E. E, okay. E. The space available for retentions or something. Okay, muy bien, excelente. Number seven, function. Letter H. Letter H. Okay, practical use or purpose in design. Okay, function. This is number seven. And the last one, warranty. What is a warranty? E. Letter B. Letter B. B. B, okay. A promise to repair, replace something within a period of time. Okay, perfecto, excelente. Ahora vamos con la pregunta, dice. Vamos a ver. Ustedes trabajan en cierto lugar, ¿verdad? Ahora bien, en su trabajo hay productos los cuales se pueden ofrecer al público o a clientes. Yes. Yes. What kind of products do you have? So let's see some features of those products.
vamos a ver algunas características de esos productos que usted maneja, ¿ok? ¿Cuáles son las características que tiene su producto? Como características, ¿y cómo son? Ajá, ¿cómo son? ¿Qué es lo que ofrece, verdad? Prensa telas, que son los que lleva la máquina en el... ¿Dónde va la aguja? Ajá. Knife, que son cuchillas. Ajá. El presser foot es el prensa tela, ¿va? Y el otro es... Ay, no. Pero, ¿qué? Esos dos están buenos, Zicta. Esos dos están bien, pero vamos a describir la calidad de los productos, ¿ok? Características. La calidad. Uh-huh. Excelente precio, material, ¿verdad? Excelente material, excelente, ¿cómo se dice calidad? Ah, ok, quality. Excelente quality, service. Ajá, and service, okay, what else? Attention. Okay, excelente. Attention. Eso es referido al servicio a los clientes, right? Sí. Okay, perfect. Durabilidad, ¿tienen garantía sus productos? No warranty? One year. Okay, 1 year, okay? Un año de garantía. 1 year of warranty, or a warranted year, okay? Muy bien. ¿Y el precio cómo es? Ita, ¿is cheaper? ¿Is expensive? Cheap. Expensive. Okay, it's a little bit expensive and cheap. Depends on the product, yeah. Right? Okay. The food, expensive. Escribe. Uh-huh. Okay, it's cheap, right? Some of them are cheap, some of them are expensive. Okay, perfect. Good, excellent. ¿Alguien más? Somebody else? The product, the service, the communication. Uh-huh. Is a price. No, it is half price. ¿Cómo se podría decir de que comienza? Beijing. Okay. Begin. Mm-hmm. Begin, the price is 21 dollars. ¿Cómo puedo decir línea fija? Oh, vaya, línea fija, pero eso sería más técnico, sería como... Ajá. Déjame ver. All... O sea que ustedes ofrecen servicios de... Internet, línea fija y cable. Okay, internet services, right? Okay, so the prices are from $21 to... De los 21 dólares, ¿a cuánto? Porque hay diferentes paquetes, ¿verdad? Así es. Entonces, estoy brindando uno con línea internet nada más. Entonces, para comenzar, tiene un precio de 21 dólares, que sería... bueno, no sé si estaba bien como lo estaba diciendo. It is have a price... $21. Its price is $21, and we offer. Its price is $21. Y ofrecemos. I offer. Internet connection. We offer the connections. Internet connections. For internet. And cable. Because it's very entertainment. Okay. Uh-huh.
So you offer also entertainment, right? Entertainment, que sería cable y canales y todo eso. Okay, perfecto. Pues usted puede decir que ofrece internet connection with a package, un paquete de internet con entretenimiento y así sucesivamente. Puede decir, we offer a package of internet connections, entertainment, and telecommunication, right? Telecomunicación, que serían las llamadas y todo eso. Eso es lo que incluye el paquete. Package, okay, paquete de internet, telecomunicaciones y entretenimiento. That's the giveaway, okay. Vamos a darle la mejor manera, porque a veces los conceptos que tenemos acá no son los mismos que tenemos en inglés. Entonces hay un nombre. O también usted lo puede combinar de la mejor manera. Okay, perfect. Thank you. Excelente, Alex. Muy bien. So, y tiene warranty. Do you have warranty in those package? Yes, okay. three months of warranty. Okay, 3 months of warranty, and you change if there's something is wrong, you change it, right? Repair of technical. Okay, you offer technical support. Muy bien, ustedes ofrecen soporte técnico, ¿verdad? Cuando algo está mal. Yes. Okay, perfecto. Yes. Muy bien, excelente, excelente. Good. Vamos, ¿alguien más? Someone else? Someone else, guys? I can hear you very well. Okay? No more? Okay, but what time is it, guys? Se me está olvidando. Guys. Bye. Miren. Voy a dejar tarea, ¿ok? No, esperes, wait. Tenemos esta, dice, ask the questions to a partner and write down the information. Estas preguntitas usted me las va a responder en su casita. El día de mañana yo las voy a chequear. Esas son tres preguntitas para el día de mañana, please. How many products does your workplace buy? Which one are they? Approximately, how many units do they buy of it? How much money do you think they spend? Okay, esas son preguntitas para ustedes. En el lugar donde trabajan, perdón. Ahora bien, vamos a dejar de compartir, chicos. Vamos a quedar hasta aquí y vamos a pasar la lista porque no la hemos pasado. Okay, vamos. Denme unos segunditos, abro la lista de asistencia y ya empezamos. Vamos a ver, acá estamos. Ok, vamos a empezar con Alex Enoch Ramírez Salazar. Alex Enoch. Here. Ok, perfect, Alex. Good. Vamos con el siguiente, vamos a ver. Ana Lizeth Pérez Colindres. Por ahí está Vanita, ¿verdad? Parece que por ahí la vi. Niños, está Anita por ahí conectada. Por ahí la vi. Ana Raquel Campos sí. Ayala. Present, teacher. Ok, thank you so much, Rachel. Teacher. Bien. Me escribió un compañero que no, que se desconectó por alguna razón. Ah, ok, perfecto. Ahorita. Dice Jenny Rivas, ok, perfecto, pero le vamos a poner la asistencia a Jenny, ok, me avisan. Ya estoy presente. Ah, ok, perfecto, Jenny, muchas gracias. Brandon Alexis Velázquez Ayala. Brandon. Present, teacher. Ok, thank you so much. Vamos a ver con Cristina Beatriz Rivera de Caravantes. Present, teacher. Ok, thank you, Christine. Vamos con el siguiente, next one. Daniel Ernesto Abrego Brizuela. Este niño nunca. Qué malo. Qué malo. Qué malo. Apareció. Apareció lo último. Erika Lisset Ayala Ramos. Present, teacher. Ok, thank you, Erika. Vamos con la siguiente, next. Fabiola Giselle Molina Saavedra. Fabiola, Fabi, are you there? No, maybe tomorrow, right? Maybe next time. Francisco Ernesto González Boquín. Francisco. Present, teacher. Okay, present, thank you. Teacher. Thank you, Francisco. Estamos, right?
Ictalina Castro. Here, thank you, Icta. Vamos con el siguiente, chicos. Jennifer Guadalupe Rivas Rosales. Present, okay, perfecto, Jennifer. Vamos con el siguiente, Jorge Alberto Laínez Díaz. Okay, perfect. Thank you so much. José Edwin Escobar Posada. Present. Okay, Edwin. Thank you so much. Vamos con Karen Arely Torres García. Present, teacher. Thank you, Karen. No la he escuchado hoy en toda la noche, Karen. Luis Eduardo Reyes. Present. Okay, thank you so much, Luis. Vamos con, déjeme ver, Nancy Carolina Saldaña Membreño. Present, teacher. Hola, Nancy. Thank you so much. Nelson Arnoldo Revillaga Quintanilla. Nelson. No, maybe tomorrow, right? Oscar Daniel Castillo Ramos. Oscar. No, okay. Vamos con el siguiente, chicos. Pablo Adalberto Juárez. Pablito nunca viene. Son bromas. Sánchez Kiri, Pablito. Ser primero, ¿qué les parece? Ok, digamos, vamos a seguir con Salvador Wilfredo Cerón Palacios. Present. Ok, thank you so much. Vamos con Teresa Jesús Ramos Santos. Teresa. Ok, perfecto. Ahí estamos, chicos. Entonces tenemos una, dos, tres, cuatro ausencias hasta ahorita. Ok, perfecto. Tal vez mañana ellos pueden conectarse. Ok, vale, chicos. Entonces, niños, ¿alguna pregunta en cuanto a cómo vamos a manejar los countable and non-countable nouns? Igual, siempre les voy a mandar un video de refuerzo, si ustedes gustan, para que ustedes puedan verlo en su casita, ¿verdad? Tranquilos y podamos, pues, terminar, ¿verdad? A agarrar el tema, ¿verdad? De una mejor manera, ¿ok? ¿Es clear? Teacher, ya aparece la tarea, ya aparece la primera tarea en la plataforma. Tiene que aparecer, Rocha. Hagamos la tarea, chicos, también. No. Acuérdense que siempre me gusta terminar antes, eso. No estarlos a la última. Presionando. ¿Y qué tengo que terminar? Si no se termina, entonces no. Ajá, dígame. Teacher, como hemos empezado miércoles, en teoría son 5 tareas, ¿verdad? Entonces tendríamos que completar las 5 para finalizar este viernes. No, sería para el día martes, porque lo revisaría el día miércoles. Como hemos empezado día miércoles, entonces se corren los días. Si hubiésemos empezado el 7, como hubiéramos pensado, ¿verdad? Pero surgieron algunos cambios, entonces por eso se movió la fecha. Se mantendrá así, entonces cada corte sería, digamos, martes, y miércoles sería la revisión para todo. Así es, Alex. Ok. Pero si usted puede avanzar, puede avanzar. Acuérdense que yo siempre les doy paso, ¿verdad? Si usted puede avanzar su tarea, hágalo. Usted tiene el libre albedrío, ¿ok? Perfecto. Okay. ¿Otra preguntita, chicos? No. No. Teacher, con la práctica de hoy, aún podemos enviar la captura porque no pude enviarla. Sí, claro que sí, Cristina. No se preocupe. Usted puede hacer la práctica cuando usted quiera. Los links siempre permanecen ahí. Usted puede hacerlo cuantas veces usted quiera. Acuérdese que entre más usted practica, más lo maneja. ¿Ok? The most you practice, the most you learn. Más aprende. ¿Ok? Ok, perfect. Good. Thank you. Vaya, ¿alguien más? ¿Somebody else? No. No. Ok, entonces chicos, pues nada más despedirme y desearles una feliz noche. And have a nice rest. Bye bye. Thank you. Sweet dreams, good guys, night. And see you tomorrow. Bye bye. Take care. See you later. Thank you. Good night. Thank you so much. Tomorrow, teacher. See you tomorrow at the same time and same channel. Okay. Bye bye. Bye bye. Goodbye, bye, Ica. Everybody. Ica se durmió. Se fue, Ica, rápido. Vámonos. Run y el away. Daniel. Run away. ¿Dónde estás, Daniel? Daniel. Oh, no. Háblanos, Daniel. Mira que ya te hacemos miau, miau. Miau, te hacemos falta, ¿verdad? Miau, miau, le vamos a poner ahora. Nada.
Si te molesta esa Rachel. No, Rachel está trabajando, está ocupada. Está de oyente, teacher, está de oyente. La voy a dejar en paz. Está modo formal, ¿ok? No lo molestemos, ¿ok? Thank you so much, everybody. Bye. Bye. Good night. Good night, everybody.